¿Cómo están, amigos de 6 a 9? Buenos días. Nuestro invitado para la entrevista política esta mañana es el congresista de Peruanos por el Cambio, Juan Cheput. ¿Cómo está, Juan? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días, digamos, de protocolo, pero en realidad buenos no son, ¿no? ¿Mal momento para ser político este de aquí o no? No, en absoluto. Bien es un desafío para los políticos. Yo creo que circunstancias como esta ponen a prueba a los políticos, ¿no? No, pero quiero decir, el prestigio del político, en términos generales, se ve sacudido por noticias como las que hemos tenido en los últimos días, ¿o no? Indiscutiblemente, pero a ellos habría que recordarle a las personas que piensan que todos los políticos están contaminados, a que el que generaliza, absuelve. Entonces, lo que más quieren los corruptos es simplemente eso, ¿no? Que todos sean vistos como malos políticos, como corruptos, etcétera, etcétera, porque eso beneficia a los que verdaderamente están involucrados. Yo creo que es el momento más bien de hacer precisiones, y para ello tenemos que hacer que funcionen nuestras instituciones, ¿no? En este caso, el Ministerio Público, el mismo Congreso de la República y el Poder Ejecutivo. Muy bien, hagamos precisiones entonces. Tú fuiste un cercano colaborador, fuiste ministro del gobierno de Toledo. Así es. Y además fuiste un colaborador de la actividad política posterior. Suya. Dirigente político de Dirigente político de Perú Posible. Conversábamos hace un momento fuera de cámaras sobre la coyuntura en la que primero se detectaron estas propiedades relacionadas con Toledo, y él dio esta primera versión del holocausto y las indemnizaciones y todo lo demás. Tú fuiste una de las personas que tuvo que transmitir esa noticia, uno de los primeros embaucados en esa medida con esa versión. Sí, y creo que es apropiada la palabra embaucar, ¿no? Porque yo creí en ese instante en la versión de Alejandro Toledo en relación al origen del dinero para la compra de propiedades, en ese caso vinculadas a Ecoteva, ¿no? Recuerdo mucho el caso del holocausto, inclusive fungí de intermediario con Graciela Villasís para que le hiciera una entrevista en Stanford, y de esa manera se pudiera aclarar el origen del dinero. Y lamentablemente luego, con los meses, porque se detectó eso al poco tiempo, se determinó que no era consecuencia de una herencia de la suegra de Alejandro Toledo, sino apareció la figura de la financiación, ¿no? Claro, pero ya son tres cosas distintas en realidad. El holocausto es como un dinero que habría recibido ella por los familiares. Así es, que fue la versión que recibimos en el luego aludió a... Joseph Maiman y, y un inversor. Antes de Joseph Maiman habló de las parejas de la señora Fernenburg, que podrían haberle dejado ahí sí una herencia o lo que fuera. Entonces hubo cambios de versiones, y en todo ese camino tu fe en Alejandro Toledo permaneció intacta. No, se fue desmoronando a tal punto que renuncié. Pero pero tú has renunciado tiempo después. Renunciaste más 2014. O menos en la época por eso, pues. En el 2014, en esa época. Esto fue en el 2013. Por eso se fue desmoronando. Fue un proceso, ¿no?, en el cual las aclaraciones no fueron contundentes. Y la sola circunstancia de que la versión del holocausto fuese mentira no fue suficiente para que se desmoronara de un solo zamacón, digamos, tu fe en Alejandro Toledo. No, porque lamentablemente las versiones se fueron dando a lo largo del tiempo, ¿no? Conforme se iban haciendo los destapes periodísticos. No fue una cuestión contundente como la delación que hay ahorita con Lavajato, ¿no? Las nuevas versiones aparecían cada cierto tiempo, y obviamente esto exigía un periodo más amplio, pero al interior de Perú Posible, obviamente ya las dudas en relación a la financiación de estas propiedades fue algo que empezó a calar en varios dirigentes, ¿no? Pero Toledo, digamos, ya tenía una hoja clínica casi de decir cosas que luego iba corrigiendo en el camino, o respecto a las cuales se decía completamente. El caso de Saraí es uno de los más, digamos, palmarios en ese sentido, pero también la historia del secuestro y todo este tipo de cosas, nada de eso constituía para ti elementos de juicio suficientes como para dudar de buenas a primeras cuando te decía, no, esto es plata del holocausto. Claro, lo que sucede es que ambas cosas que he mencionado están en el ámbito de lo privado, por lo tanto uno no podía escarbar mucho en ello. Pero, ¿no? Pero sí configuraba una especie de propensión, a no decir las cosas con exactitud. Pero luego en el ámbito es político... Es una versión elegante. Bueno, pero luego en el ámbito político yo no puedo negar que, independientemente de las cosas que están saliendo a la luz pública, sí hubo, como gobierno, como colectivo, un buen desempeño. Y en ese sentido hay que separar bien el comportamiento correcto de varios exministros
pienso en Luis Solari, en Carlos Ferrero, ¿no?, la misma Beatriz Merino, de lo que significó este tema de la interoceánica, que sí tiene que ser investigado a fondo, y no solamente Alejandro Toledo y su esposa, sino todo el entorno, y ahí es donde tiene que haber un trabajo eficaz de la Fiscalía, ¿no? Que yo sí creo que está cumpliendo un buen papel. ¿Y qué piensas de lo que ha escrito Elian Carp tratando de enredar a Kuczynski? Pues no me hagas hablar como si mira, hubiese ella... cosas que decir y uno tuviese que callarse la boca. Lo lógico sería que si hubiese cosas que decir, las presentara ante la Fiscalía, ante el Poder Judicial, ¿no? Elian siempre ha sido provocadora y yo creo que cometen un error quienes pretenden darle consejos sobre qué es lo que debe decir una primera dama. No existe el manual de la perfecta primera dama. Y también se comete un error cuando se intenta ningunearla. Yo creo que simplemente hay que seguir trabajando en lograr que vengan al país. Sin entrar en el dime que te diré, pues eso abona en lo que ellos están buscando, que es querer politizar el asunto. Si existe una respuesta de ministros o congresistas a lo que ella menciona en Facebook, va a empezar un intercambio de posiciones que lo único que va a generar es que ella diga, ya ven, acá hay una persecución política. Por lo tanto, es un error. Acá lo que tiene que haber es algo que por el momento es inexistente, una estrategia de Estado, en la cual se convoque al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la propia Comisión del Congreso, y esto es algo que vengo señalando ya hace semanas, para que se trabaje de manera articulada tal y como fue en el gobierno de Valentín Paniagua, para que de esa manera, sin ingresar a disputas innecesarias entre diversos poderes del Estado, se articule una sola estrategia y se logre los objetivos de traer a las personas que están fuera del país. Pues de lo contrario eso se va a dificultar, ¿no? Ahora, el asunto de Toledo ha hecho que pasen rápidamente a un segundo plano otras noticias muy saltantes y que tienen que ver más con el gobierno. Local. Estoy pensando en la declaración del presidente Kuczynski en el sentido de que los criticones tienen que callarse la boca y dejar trabajar. ¿Tú compartes esa expresión? ¿Tú crees que los criticones tienen que callarse la boca? Claro, porque cuando él habla de criticón y no de críticos, él está señalando a aquellas personas que desfiguran la crítica y ya sin ningún sustento empiezan a hacer politiquería. Y yo creo que esa es una respuesta política absolutamente válida. Hemos visto a presidentes que... ¿Y cómo hacemos para deslindar críticos de criticones? Pues, criticones sustenta, son los que critican con frecuencia, los que se dedican a criticar fundamentalmente, pero eso está contemplado dentro de la democracia. Bueno, la democracia ¿le corresponde a un mandatario decirle a sus mandantes que se callen la boca? Por supuesto, en algunos casos es importante que se salga a decir de que, sobre todo a identificar a aquellas personas que sin ningún tipo de sustento intentan desacreditar una política de Estado, y no me refiero única y exclusivamente a lo de Chinchero, sino a aquellas personas que permanentemente ante cualquier posición del gobierno, pues simplemente salen a decir que eso está mal, pero cuando uno le pregunta por qué está mal, se desvían y empiezan a descalificar. Esa es una crítica que bien vale ser llamada como lo ha planteado el presidente. ¿Tú le habrías aconsejado al presidente que le diga que se calle la boca a un grupo de ciudadanos? En ese caso estamos hablando de los criticones, que es una categoría completamente distinta. Que, digamos, como te digo, no desfiguré uno puede decir estas críticas tienen sustento y estas críticas no tienen sustento, pero aún las críticas sin sustento son un derecho al que puede acogerse los ciudadanos, y no le corresponde al presidente de la República decirle que se calle la boca. Yo creo que el presidente sí de vez en cuando puede tener él la licencia de empezar a salir a confrontar algún tipo de declaraciones, pues la verdad es que estas sí merecen una respuesta contundente. Y esa es la confrontación que merece, cállense la boca. No, simplemente, como te digo, es una figura política la que utilizó el presidente de tratar de decir de que hay personas que hablan sin ningún tipo de sustento, y me parece completamente válido. Ahora, yo sí creo de que en el interín se tiene que ir aclarando, y ese es un papel que le corresponde a los ministros. Es decir, señalar el por qué el presidente de la República ha planteado con firmeza una posición respecto a aquellos que permanentemente argumentan en contra de lo que dice el presidente sin plantear ningún tipo de sustento. Pero en una democracia nadie manda a otro callarse la boca, ¿no? Menos el presidente de la República, que debe ser el sustento de ese sistema. Mira, la democracia permite que uno responda, y la respuesta puede ser en cierta medida política, y esa puede tener cierto nivel de agresividad. ¿Y esto te parece una respuesta política? No, ¿sabes por qué me parece? ¿Crees que le ha hecho bien a Kuczynski decir que cállense la boca? Yo creo que cierto nivel de firmeza sí me parece correcto, ¿sabes por qué? Porque por otro lado se argumenta de que el presidente es débil, de que el presidente nunca dice nada, de que el presidente no responde a sus adversarios. Pero la fuerza de, digamos, el mandato que tiene él se expresa, se manifiesta a través de mandar callar a parte de la población. Mira, en situaciones excepcionales, pues no es la costumbre del presidente, si es completamente válido. Y si hacemos un recuento de todo lo que han dicho otros expresidentes, empezando por Ollanta Humala o el mismo Alan García, que inclusive se permitía decirle a algunos reporteros, me voy a quejar con tu jefe, el director de noticias, etcétera, etcétera, y algunos parlamentarios que abofeteaban a algunos
periodistas en el Congreso de la República, pues simplemente esta es una situación completamente excepcional. Carrasco Tábara una vez a un periodista le hizo unas caricias, ¿no? Simplemente porque le incomodó la pregunta. José Carrasco Tábara. Entonces, no estamos llegando a ese nivel. Pero si digamos, hablamos de Ollanta Humala, estamos en el plan de mal de muchos, ¿no? Estamos en el plan. Si vamos a ver el récord de los otros presidentes. Lo que sucede, Mario, es que estamos en el plan más bien siguiente. Sí. Que lo excepcional del presidente se quiere ver como una costumbre, y no es así. El presidente es un caballero, pero en algunas circunstancias se puede tener algún tipo de manifestación verbal que no significa que sea su costumbre, sino de que es una respuesta política a una situación política que es la agresividad en el comentario sin ningún tipo de sustento. ¿Tú crees que ha sido un acierto entonces? Yo creo que era oportuno. Era oportuno. Era oportuno y yo creo que luego de eso así se ha comprendido, ¿no? ¿Lo de los loquitos también era oportuno? Bueno, eso es una cuestión más anecdótica que a tal punto que se ha sido visto para la oposición, ¿no? Pero ¿dónde trazamos el límite entre lo anecdótico y lo que está diciendo el presidente de la República? En lo que percibe la gente, porque yo creo, la gente percibe. ¿Y cómo determinamos lo que percibe la gente? ¿Con encuestas, con estadísticas? Y entre otras cosas, la gente, ¿no? Es un montón de individuos y digamos, uno percibe las cosas de una manera. De acuerdo, pero hoy día, gracias a las tecnologías de la información, lo puede ver en las redes sociales, lo puede ver en diversos elementos, las llamadas telefónicas. O sea, eso permite tener en esencia lo que viene representando ante la opinión pública. Y yo creo que ahora sí el presidente está planteando, en conjunto con el gobierno, una mejor respuesta a diversos ataques que vienen de la oposición. Yo creo que en la primera etapa del gobierno, en los primeros días, no ha habido eso, que ahora sí es necesario. O sea, cállense la boca, oportuno, loquitos, anecdótico. Lo que pasa es que no debemos hacer un reduccionismo a una frase, sino a una actitud del gobierno. Bueno, pero es que son dos frases que se dan dentro de un discurso, en un contexto político en el que el gobierno ha dicho vamos a firmar la adenda, después no vamos a firmar la adenda, por una exhortación que, como tú sabes, no tiene ningún valor legal, es decir, tirarse para atrás por la exhortación en una carta del presidente de una comisión del Congreso es completamente desmesurado y desmedido y no tiene arraigo en la estructura legal. Y luego dice de nuevo, vamos para adelante. Entonces, en medio de este pasito para adelante, pasito para atrás, a los que comienzan a pincharlo les dice loquitos, les dice cállense la boca. Entonces, es, digamos, una cosa aislada que de pronto se produce ahí en medio del éter, sino que, digamos, uno se lo explica dentro de la coyuntura política que se está viviendo. Y siendo así, aún más es válido, ¿no? O sea, y tenemos que agregarle el hecho de que existe también una población que quiere que se saque adelante Chinchero, que también están de por medio las declaraciones del ministro Vizcarra tratando de justificar la ingeniería financiera que hay detrás del proyecto y también la actitud que se tiene en el Ejecutivo de ser transparentes con esta obra. Yo creo que a mí me pareció bien que se detuviera la firma a raíz de la exhortación del presidente de la Comisión Lavajato. No, fue exagerado y lo dije en su momento. Fue exagerado. Yo creo que eso, lamentablemente, no hubo un nivel de coordinación con algunas personas de la bancada para que se entendiera que la exhortación es simplemente eso, ¿no? Un llamado, pero al final la decisión corresponde al Ejecutivo. Pero la comprendo por otro lado, pues lo que se buscaba era hacer lo máximo en términos de transparencia, a tal punto que el propio ministro Vizcarra ha señalado de motu propio el querer ir a acudir al Congreso para de esa manera explicarle a los parlamentarios. Hablabas de la bancada hace un momento y claro, el otro episodio que ahora ya parece remotísimo, pero que ocurrió la semana pasada nada más, es el congresista Guía pidiendo la vacancia presidencial y llamando a la insurgencia popular. ¿Qué va a pasar con él siendo un congresista del oficialismo? ¿Qué va a pasar con él? Mira, yo te señalaba que lo veo como un personaje trabiliario, ¿no? Pero en el fondo ingenuo. Él, en la misma reunión de bancada y en medio de una discusión, había señalado eso, pero no en términos personales, sino que era el deseo de un grupo de manifestantes. Y yo creo que el error del señor Guía, del congresista Guía, es haber colocado en primera persona lo que le correspondía a un grupo de manifestantes al cual él estaba combatiendo. Pero no es que se confundió de persona gramatical, él lo pone en primera persona porque quiere hacer suyo ese reclamo, ¿no? Sí, pero de repente, pero yo creo de que es el contexto en el cual se ha manifestado, luego ha pedido disculpas, yo no creo que lo sienta, él permanentemente ha acompañado al presidente a diversas actividades y hay que ver la situación de estrés en la cual estuvo envuelto. Yo creo que merece una sanción. ¿Cuándo lo van a definir, sobre todo? En esta semana, no sé si mañana o el jueves, no sé si habrá quórum mañana, pues hay varios parlamentarios que están de viaje, pero en todo caso yo creo que merece una sanción contundente, pero la expulsión creo que no es lo que amerita. ¿En qué se diferencia su caso del de Vieira?
Bueno, el de Vieira sí fue sujeto de una profunda investigación en la cual había un comportamiento permanente de enfrentamiento con la bancada, ¿no? Y yo creo que ahí... Lo que se sancionó en Vieira fue la sistematicidad del... En cierta medida, ¿no? A pesar de que yo por Roberto tengo un aprecio en lo personal, lamentablemente él cometió errores que ya impedían el camino de retorno. Y en el caso de Moisés, yo creo que su comportamiento no es sistemático. Es una persona que viene trabajando intensamente por su comunidad y habrá que ver qué decide la bancada. Le van a agarrar las orejas, digamos, pero lo van a dejar dentro de la bancada. Sería tu opinión. No lo sé, pero en mi opinión me parece exagerada la expulsión. Muy bien, bueno, hay tantos temas, pero el tiempo se nos ha agotado, Juan. Gracias. Volveremos a conversar próximamente sobre cómo va la situación política y las cosas que se descubran en el caso Lava Jato, que es, digamos, lo que nos tiene concernidos a todos. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9, amigos.